corazones. A tantos inmigrantes, mi Señor, que se van con grandes necesidades. Queremos ponerte en tu presencia para que puedan llegar a los gobernantes, que puedan gobernar con justicia, mi Señor, y para que no vayan a perjudicar a los hermanos inmigrantes que se encuentran trabajando de manera honrada. Infinitamente seas alabado. Infinitamente seas alabado. Vamos a entonar el canto, allí en este silencio vamos a contemplar la presencia de Jesús sacramentado y las palabras con las cuales narra este canto. Si no podemos, nos quedamos en silencio para poder meditar. Infinitamente seas alabado. Oh amado Padre, que en tu misericordia te ha dignado quedarte en este pedacito de pan, mi Señor, y que Guatemala, Padre bendito, en este mes de julio, mi Señor, la iglesia guatemalteca se ha unido para agradecerte, mi Señor, por tu presencia en este país, mi Señor, que ya cumplimos 500 años, mi Señor, donde hemos atravesado momentos difíciles en la iglesia, mi Señor, con sus luces y sombras, pero tú el que has estado con nosotros, mi Señor. Padre bendito, quizá mi Jesús no te hemos dado la prioridad como deberíamos de darte en este congreso eucarístico, mi Señor, porque tal vez, mi Jesús, no hemos valorado el regalo que eres tú, mi Señor. Muchas veces el regalo lo medimos por el tamaño o lo que trae por dentro, mi Señor. Lo primero que miramos, Jesús, qué tan grande es ese regalo, mi Señor, para poderlo valorar, mi Jesús. Pero quizás a ti, mi Señor, te hemos visto como un regalo pequeño, mi Señor, en el cual no hemos descubierto qué hay por dentro. ¿Qué es lo que puede hacer ese regalo que está por dentro? Por eso, Padre, te pedimos que nos ayudes a que vayamos conociéndonos cada día más, mi Señor, para que nuestro corazón se abra cada día más a ti, mi Jesús, y podamos ser, Jesús, adoradores, eucarísticos, mi Señor. Adorarte en las buenas y en las malas, adorarte, mi Señor Jesús, en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia de nuestra vida, porque adorarte cuando todo está bien, mi Señor, no se requiere de gran sacrificio. Pero cuando estamos atravesando momentos difíciles, el adorarte, mi Señor, cuesta, Padre, porque adorarte es darte ese lugar especial a ti, mi Señor. Por eso, Padre, te pedimos que suscites en los corazones de vosotros más amor por ti, mi Señor,
para que te amemos, Padre bendito, te respetemos, Padre. Muchas veces no te respetamos, mi Señor. Al momento de comulgar, Maestro, quizás no venimos con la mejor disposición, quizás no te recibimos de la mejor forma, mi Señor, pero tú sabes, mi Señor, que muchas veces se debe a lo que en nuestro corazón hay, mi Señor. No hay todavía ese amor y esa fe en ti, mi Señor Jesús. Por eso, Padre, bondadoso Dios, queremos darte gracias, mi Jesús, por estar acá con nosotros, mi Señor, por esa dicha, mi Jesús, de estar estos 3 días, de estar contemplándote y llenándonos de tu gracia. Queremos encomendar a la vida de todos los sacerdotes, que son una pieza muy fundamental para que hoy nosotros estemos acá adorándote, mi Señor. Sin la presencia de ellos no contaríamos, mi Jesús, con la consagración eucarística, que es tan especial, mi Señor, que solo ellos lo pueden hacer en esta Iglesia Católica, mi Señor. Por eso queremos encomendar ante tu presencia, para que suscites más vocaciones sacerdotales, mi Señor, para que nos des sacerdotes santos, sacerdotes, mi Señor, que no tengan miedo a denunciar el pecado, que no tengan miedo a denunciar las injusticias, que hablen por los que muchas veces son callados, que hablen por los que no tienen voz, mi Jesús. Danos sacerdotes santos según tu corazón, mi Señor. Queremos encomendar a su santidad el Papa Francisco, mi Señor. Ayúdale, Padre, a dirigir la Iglesia por caminos de santidad, mi Señor. Ayúdale, Padre, en estos momentos tan difíciles que es, mi Señor. Hasta el momento que está uno al frente de un grupo pequeño, mi Señor, hoy nos encontramos con grandes retos, mi Jesús. Imagino, Padre, todo lo que conlleva la responsabilidad del Papa, estar al frente de la Iglesia, mi Señor, que estamos atravesando cosas muy fuertes, mi Jesús. Por eso, Padre, te lo pongo ante tu presencia divina, para que le ayudes, mi Señor, para que le des la sabiduría que proviene de ti, mi Jesús, para que sepa dirigir esta Iglesia que le has encomendado por camino de santidad, Señor. También, Padre bondadoso Dios, queremos encomendar también a todos los sacerdotes que se encuentran enfermos, mi Señor, por aquellos que un día fueron párrocos de esta parroquia, mi Señor. Algunos yo no los conocí, mi Jesús, pero tú sí los conoces por nombre y apellido. También te lo colocamos en tu presencia divina, mi Señor, para que llegues en compañía de ellos y no sirven en ellos, mi Jesús. Infinitamente seas alabado. Infinitamente seas alabado. Padre bondadoso Dios, en esta hora de las 12:30, mi Señor, que nos has permitido el poder estar 30 minutos contigo, quiero encomendar la vida de cada una de mis hermanas acá presente, para que nos bendiga sus actividades que aún están por realizar en el resto de este día, mi Señor. Lo quiero poner ante tu presencia divina, Maestro. Os encomiendo la vida de todos los grupos que aún no han pasado por su horario que les corresponde el día de hoy, mi Jesús, para que estos jubileos seculares nos ayuden a amarte más, mi Señor, y acercarnos más a ti, mi Jesús. En este día sábado, que muchos sí pueden estar contigo, mi Señor Jesús, ya es un día más flexible para los que laboramos, Maestro. Por eso te pido, Padre, para que puedas tú acobijar los corazones y tomar en tus manos todas las intenciones que tus hijos con mucha fe y amor te vienen a pedir acá, mi Señor, a este lugar donde podemos llorar libremente, donde podemos expresarnos libremente, mi Señor, confiando y creyendo que nos entiendes, que no nos juzgas, mi Señor, que en ningún momento volteas tu mirada de nosotros, mi Señor, en este lugar donde nos sentimos tan acobijados, mi Señor. Y es lo que lo hace, mi Jesús, este templo sagrado, mi Jesús, porque te tenemos presente y porque muchos, muchos de tus hijos aquí se vienen a sentir descansados ante ti, mi Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre,
Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Infinitamente seas alabado. Infinitamente seas alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.